Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, están los equipos de la ciudad de Cali, uno más que otro, el Deportivo Cali, a un punto de llegar a la final de fútbol colombiano. América tiene que, bueno, buscar los 6 puntos, pero tiene con qué el cuadro escarlata. Sabemos de la capacidad en momentos definitivos de su técnico y jugadores que ya han disputado finales reiteradamente, como en el caso de Adrián Ramos, que pueden coger el cuadro escarlata de la mano y seguramente llevarlo a la gran final. El Deportivo Cali lo dejaron preciado su crecimiento, lo que ya hemos manifestado, lo de Marsiglia, lo de Menose, lo de Amores, lógicamente lo de Teo y sobre todo la manera como ha manejado el grupo Rafael Dudamel. Pero este video no solamente es para hablar de las virtudes del Deportivo Cali y de las posibilidades que tiene América, sino también es un tercer video que hago porque definitivamente los vallecaucanos no tenemos por qué soportar que en algunos medios de comunicación se esté siempre encochinando una campaña de los equipos de la ciudad de Cali. Siempre hemos sido el punto negro para muchos, donde nada es valorable, donde nada es suficiente, donde nada se hace por capacidad, sino porque ayudan o porque se compra o porque acá hay un maletín negro o porque acá siempre hay un manto de dudas sobre el Deportivo Cali y sobre el América. Y eso ya son situaciones complejas, incómodas, fastidiosas, que no tienen por qué superarse. Que no tienen por qué aguantarse. Por ejemplo, cuando el señor Carlos Antonio Vélez dice que descubrió que el árbitro nació en Cali, el árbitro del juego Nacional Deportivo Cali, y que como nació en Cali, entonces por eso para él el Deportivo Cali fue llevado de la mano al triunfo claro, categórico y de jerarquía del equipo verde y blanco sobre Nacional, eliminándolo en doble función, acá y allá. Entonces no solamente está diciendo que el árbitro le metió la mano al partido, sino que está diciendo que nosotros, los que nacimos en Cali, somos personas acostumbradas a hacer trampa. Porque dice, es que el árbitro nació en Cali, entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer trampa, señor Carlos Antonio Vélez. Hombre, acepte, como a mí me tocó en algún momento aceptar, que Juan Cruz Real, que Guimarães me taparon la boca. Acepte que Dudamel le está tapando la boca. O por lo menos en el caso de Nacional ya se la tapó. Yo no sé si quede campeón el Deportivo Cali, ojalá llegue a la final. Y si es contra el América, que hay un mano a mano impresionante de fútbol. Pero en el caso del cuadro Atlético Nacional, a usted ya Dudamel le tapó la boca. O como el caso del gran maestro Juan José Peláez diciendo en una transmisión de fútbol que el penal sobre Harold Preciado le dejaba con dudas. Cuando semejante plancha y levantón que tiró a casi dos metros y cae, genera dudas. ¿Dudas de qué? ¿Dudas de dónde? O como cuando dicen que hay que darle al Nacional, equipo que tiene muy buena nómina, equipo que cabalgó la primera parte del campeonato, institución que merece todo el respeto del mundo, pero que Nacional, que es un torneo que es injusto con el cuadro Atlético Nacional, no, pues no es injusto. Nacional ha sido el equipo más regular, pero el equipo peor en finales. ¿Y qué hacemos si no es ahora? Es hace rato. No es un problema de hoy, es un problema de hace rato que tiene el cuadro Atlético Nacional. Lo mismo que tiene el cuadro Junior de Barranquilla. Sin embargo, Junior estuvo más cercano hace un par de años con títulos consecutivos. Entonces, ¿qué? Trofeo meritorio, campaña, trofeo, campeón al mérito. ¿Para el cuadro Atlético Nacional? No, no merece eso. Nacional se ha ganado todos los títulos seguidos y por haber en el terreno de juego, que no merece que ni que nadie lo defienda, ni que nadie tampoco venga a decir que necesitan el título meritorio. Pilas entonces, porque lo que yo noto es una presión. Ayer, por ejemplo, vi en otro programa que ya estaba listo Guimarães para dirigir al América. Pues hombre, yo no sé si esté listo o no esté listo, es un problema de Tulio Gómez, pero no es el momento indicado para empezar a lanzar nombres de técnicos cuando está Osorio a 6 puntos de poder llegar a una final. Y también callarnos la boca. Entonces, ¿cuál es el afán de estar a toda hora martillando con los equipos de la ciudad de Cali? Dedíquense a sus equipos de allá, pero no pongan en manto de dudas jamás. Si van a hablar de fútbol, el fútbol, cada cual puede dar su concepto y todos tienen razón. En el fútbol todo el mundo tiene razón dentro del concepto. Pero cuando vas a hablar de honestidad, ahí sí ya es delicado que digas que como, señor Vélez, que usted diga que como el árbitro nació en Cali, entonces por eso le metió la mano, o sea que todos los caleños somos deshonestos. Y nunca fue deshonesto el central de ese partido. Lo dirigió totalmente claro, lo dirigió totalmente preciso. Lo que sucedió, el que sabe de fútbol tiene totalmente claro que nunca hubo ningún amaño, como sí lo hubo en otros partidos, que no me voy a devolver en el pasado para decirle en cuáles, donde estuvo involucrado los equipos que usted defiende. Un abrazo bien grande y ojalá Cali y América estén en la final. Chao.